El arte de leer presenta escritoras destacadas, un recorrido por la literatura de cada país. Hoy presentamos Panamá. En esta décima entrega nos meteremos en la labor literaria de Rosa María Britton. Rosa María fue una médica especializada en obstetricia y oncología. Además, se consagró como una de las escritoras panameñas más destacadas. Los géneros alcanzados van desde cuento y novela hasta teatro. Estudió en el Colegio María Inmaculada. El colegio secundario lo cursó en Cuba, en un internado de monjas dominicas francesas. En medio de la inestabilidad, el gobierno del dictador Fulgencio Batista obligó a su familia a mudarse a España, país donde terminó sus estudios en medicina en el año 1957. Se especializó en cirugía oncológica en la Universidad de California, Estados Unidos de Norteamérica, y ejerció la profesión en la ciudad de Nueva York. A su regreso a Panamá, 23 años después, comenzó su labor por las poblaciones más vulneradas del país, realizando un internado en La Chorrera, una de las ciudades más pobladas de la región. Terminada su residencia, fue contratada por el Hospital de Santo Tomás, liderando la modernización e independencia del Centro Cancerológico Juan Demóstenes Arosemena, lugar donde ejerció la profesión por 20 años. Su primera obra literaria fue Ataúd de Uso, en 1981, con la que ganó el primer premio del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró. La Costilla de Adán es un tratado sobre sexualidad y ginecología que arrasó con la venta de libros de esta temática con más de 30.000 ejemplares, convirtiéndose en un libro de consulta escolar. Su amplia producción literaria se compone del siguiente cuerpo novelístico: El Ataúd de Uso, de 1982. El Señor de las Lluvias y el Viento, de 1984. No Pertenezco a Este Siglo, de 1991. Todas Íbamos a Ser Reina, de 1997. Laberintos de Orgullo, de 2002. Suspiros de Fantasmas, de 2005. Y Tocino del Cielo, de 2016. Sus libros de cuentos comienzan en 1986 con ¿Quién inventó el mambo? En 1987 con La muerte tiene dos caras. En 1995 con Semana de la Mujer y otras calamidades. En 2001, La nariz invisible y otros misterios. Y en 2010, Historia de mujeres crueles. En dramaturgia, su producción aborda Es esquina del paraíso, de 1986. Banquete de despedida, Miss Panamá Inc., de 1987. Y Los loros no lloran, de 1994. Otro género alcanzado por Britton fue el ensayo. Además de su pasión por las letras, Rosa María ejerció el cargo de directora del Instituto Oncológico Nacional en el periodo 1982-1987. Fue vicepresidenta de la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, APANAC, entre 1987 y 1989. Presidenta del FLACSA, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Cancerología, entre 1993 y 1997. Y entre 2009-2010 se desempeñó como presidenta de la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá. Impulsó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en su país, lo que le valió la enemistad con los sectores religiosos y de derecha panameños. Rosa María falleció en la ciudad de Panamá el 16 de julio de 2019. Rosa María Britton fue reconocida con el premio César Escritora del Año, Los Ángeles, California, Estados Unidos, en 1985. El primer lugar en la sección de cuento del concurso literario Fulbright, San José, Costa Rica, en el mismo año. El premio de teatro en Quetzaltenango, Guatemala, con la obra Los loros no lloran, en 1995. Fue distinguida como Mujer del Año, Medalla de Oro Raquel de León por la Federación de Mujeres de Negocios de Panamá, en 1987. En 1996 fue declarada hija meritoria de la ciudad capital y se le entregaron las llaves de la ciudad de Panamá. Obtuvo el premio Mujer Destacada del Año otorgado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDE, en 2009. Fue miembro fundadora de la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá y presidenta de su junta directiva. Premio Cuento Walt Whitman. ¿Quién inventó el mambo? Le aseguro, señora, que no estoy vendiendo biblias ni nada por el estilo. Yo soy el rey del mambo. ¿El rey de qué? Del mambo, señora. ¡Del mambo! ¿Y eso qué es? La mujer mira con sospecha al hombrecito que le ha tocado la puerta, con apremio de amigo. Solamente protestantes y sinvergüenzas se atreven a golpear la puerta de gente decente a las 10 de la mañana un sábado, cuando ella se ocupa de hervir la ropa sucia y asolear colchones. Es música, señora. Música que está arrasando en México, Cuba y ahora aquí en Panamá. Los ojos detallan el saco que parece pertenecer a alguien mucho más alto. Los pantalones amplios, ajustados en el tobillo, dándole aspecto de ropa de harem. La cadena de oro colgada hasta las rodillas, los ojos redondos vivaces y el bigote a lo Fu Manchu. En los pies, zapatos adornados por unas hebillas grandotas y tacones. ¡Dios santo, tacones! ¿Qué clase de música es esa? Música para bailar, señora. Música con ritmo y alegría, para menear el cuerpo y olvidar las tristezas.
música para todas las edades, para todos los pueblos. Música. Música en la mayor, en si menor, do sostenido, blancas, corcheas, fusas. Aquí está todo, señora. Permítame una demostración. Le enseño el abultado portafolio que lleva bajo el brazo. Ah, ¿es que vende libros de música? Sinceramente no estamos interesados. Mi hija estudia en el Conservatorio Nacional y todos sus libros los compramos en el almacén Macay, allá por la catedral. No creo que la dejen tocar el mambo que usted ha inventado. En realidad, a nosotros solamente nos gusta la música clásica. Lo recalca para estar segura de ser entendida. Música de verdad. La verdad, la de los grandes compositores. Schumann, Bach, Chopin y sobre todo Rachmaninoff. Somos miembros fundadores de la Sociedad Pro Arte Musical. Y mi hija asiste a conciertos desde que tenía 5 años. Así que, con su permiso, tengo mucho que hacer. El hombrecito la detiene con gesto imperioso antes de que le tire la puerta en las narices. No, tampoco estoy vendiendo libros de música, señora. Permítame presentarme. Mi nombre es Damaso Pérez Pradov. Una sonrisa ilumina sus ojos redondos que parecen bailar en la cara redonda. Escuche usted. El martes comienzo un show con mi orquesta en el Hotel Internacional por una semana y necesito ensayar unos arreglos. Pero en ese lugar, de día, no es posible acercarse al piano. Hay gente en el comedor a todas horas. Me distraen, me piden autógrafos. La fama tiene sus problemas. En fin, no puedo estudiar ni crear. Usted me entiende, ¿verdad, señora? Una persona culta como usted sabe bien que nosotros, los artistas de música de verdad, necesitamos absoluta tranquilidad. El camarero, jefe, me informó que él había oído que en esta casa tenían un piano nuevecito, recién traído de Europa, que es el mejor que hay en toda la ciudad, y me he atrevido a venir hasta acá a suplicarle que me deje usarlo por unas cuantas mañanas para ensayar. Le pagaré bien, le aseguro, añade al ver la cara de asombro de la mujer. Isabel no ha conocido a nadie que se vista así, con esa cadena largota y los pantalones de pachuco. Solamente los ha visto en las películas mexicanas que dan en variedades y tiene la vaga impresión de que todos son maleantes o por lo menos marihuaneros. Bueno, es que no sé qué decirle, señor Prado. Francamente no podría. No sé. $5 por día, señora, por 3 horas de uso. No es el dinero, comprende usted, pero no lo conozco y no sé si mi esposo estaría de acuerdo. ¿Cómo es que dice que se llama Pérez Pradov? ¡Qué nombre más raro! Nada tiene de raro, señora. Es el nombre de un compositor que ya es famoso en otras latitudes y muy pronto lo será en este bello país, si solamente me da una oportunidad de practicar en su piano. Habla y gesticula, y se empina en los tacones, y hasta se persigna con un enorme crucifijo que le cuelga de una gruesa cadena de plata en medio del pecho. El gesto le impresiona. Después de todo, un individuo capaz de adornarse con una cruz de obispo no puede ser un maleante, y acaba por acceder a su petición, aunque siempre le queda cierta desconfianza hacia el desconocido. Lo deja pasar y se arrepiente enseguida, pero es demasiado tarde. El hombrecito se apodera del piano, con un deseo que no deja lugar a dudas de su apremio en ensayar el mambo. Abre la tapa que se desliza con facilidad y con una mano acaricia las teclas, asegurándose de paso que todas están a tono, para arriba, para abajo, 2 o 3 veces. Los dedos se encaraman por las negras con una agilidad asombrosa, como el niño que encuentra su juguete favorito. Sol, acorde, escala, trino. Satisfecho, se quita la levita, acomoda los papeles y con el lápiz detrás de la oreja comienza su trabajo. Sin darse por enterado del asombro de doña Isabel, que desde una esquina de la sala procura asegurarse de que es ella la propietaria de tan divino instrumento. Y por favor, señor Pradov, ni se le ocurra poner nada húmedo sobre la tapa. Es un mueble muy fino, traído especialmente de Nueva York para mi hija, que algún día será una gran pianista, y no de mambos, puedo asegurar. Pero el otro, ensimismado en su música, no le hace el menor caso, y la mujer termina por retirarse a la cocina de mala gana. No sin antes advertirle a la empleada que no le quite el ojo encima al señor Pradov,
porque no está seguro de sus intenciones. Es sábado por la mañana. El patio, los chiquillos juegan, celebrando el día de asueto. Las mujeres lavan la ropa de la semana y asolean colchones manchados de orín por los muelles del bastidor. Los del 5 duermen, porque la fiesta de noche se prolongó hasta la madrugada. Un radio en el vecindario toca todo volumen en swing de moda. En la avenida, los buses pasan a gran velocidad, arrastrando el polvo de un verano seco. El sonido empieza a elevarse poco a poco, entre vacilaciones y acordes sin consecuencia, como un llanto quebrado, indeciso, opaco. ¿Y a eso le llaman ahora música?, piensa la mujer en la cocina, todavía molesta por su momento de debilidad. Busca y rebusca armonía, la tonalidad exacta. El lápiz ágil dibuja y borra garabatos negros en el pentagrama, que crece y engorda, irritando a los del 5 que se han levantado con un tremendo dolor de cabeza, porque la juma les dura. ¿Ya comenzó la flaca a machacar el piano? No hay derecho. En la cocina, la mujer reza entre dientes para que el marido no regrese temprano, porque está segura de su enojo al encontrar al hombrecito compositor, rey de esa música detestable, aporreando el piano de su hija que tanto dinero le costó traer desde Nueva York. En la sala, la búsqueda cesa. Cerrando los ojos, el compositor se estira, abre y cierra los dedos con regocijo y ataca el teclado con el brío reservado para las grandes funciones. Fluye el ritmo y el sonido que se cuela por las puertas despertando a los perros que dormitan al sol. Los del 5, negociando un café con manos temblorosas, se asombran de que la flaca tenga tamaña energía, pero al segundo compás se dan cuenta de que tiene que ser otro el pianista. Los chiquillos en el patio dejan de jugar a la rueda. Los buses detienen su marcha veloz y hasta el swing, vencido, retira sus sonidos al otro lado del canal. ¿Quién inventó el mambo que me provoca? La gente se acomoda en las ventanas y los balcones se llenan de oídos temblorosos y pies que cosquillean por encontrar pareja. En la cocina, doña Isabel escucha mientras le implora a Bash en silencio que la proteja de la tentación que el sonido levanta en su cuerpo. La dueña del piano llega sudorosa. Interrumpido el juego, con ojos de asombro que recoge la imagen del pianista. Parado, baila y mueve el cuerpo al compás de la música alucinante que sus dedos arrancan del piano, apoyándose en el pedal, a veces con delicadeza y otras con fuerza, mientras su figura se agiganta en cada nota, que a las mujeres las vuelve loca. La postura correcta para tocar el piano es con el torso erecto, los codos ligeramente alzados, los dedos curvos, la cabeza fija en el pentagrama y la punta del pie derecho sobre el pedal. Recuerda las palabras de la maestra enseñando a tocar las aburridas sonatinas, que nada se parecen a esta maravillosa cascada de sonidos que levanta el hombrecito de pie frente al instrumento con los dedos estirados, listos para atacar las teclas. Termina el ensayo y se despide cortés, ofreciendo el pago que Isabel rechaza. Se trata de un artista, aunque sospecho que no es muy bueno. ¿Sabes? Camilo, no te enojes, pero regresa mañana. Sí, ya sé que es domingo, pero me robó tanto y además lo mandó el dueño del hotel. Es por culpa del piano nuevo, todo el mundo está hablando de eso. Dicen que fue una extravagancia comprar un instrumento tan caro y con la guerra acabadita de pasar. Yo sé que somos la envidia de gente que no tiene la menor educación ni sabe nada de música. El señor Pradov solo estará aquí una semana y no creo que venga todos los días. No te preocupes que lo vigilaré de cerca para que no se debe nada. No estoy segura si es cubano o qué, pero se viste muy raro, como en las películas mexicanas, y hasta usa tacones. Dios nos ampare a lo que está llegando el mundo. Y regresa al día siguiente, acompañado de otro que, como él, parece extraído de una cinta de celuloide y ese empuña la trompeta y se disculpa 10 veces antes de entrar, sin darse por aludido del mal humor de la dueña de la casa, que le recuerda al pianista que su negocio es con uno solo. Está totalmente arrepentida de su generosidad. El hombrecito habla y gesticula rodando los ojos redondos de su cara redonda y termina por convencerlo una vez más. El vecindario está alerta, pero no deja de sorprenderse del sonido de los dos instrumentos que se disputan al ritmo con desdoblamiento de acordes que acaban por vencer la timidez de la gente, que en los balcones y el patio baila sin importarles el bochorno en mediodía.
La Rosa Cruz del 3 cierra las ventanas de su apartamento murmurando vagas amenazas en contra de los que así se atreven a perturbar la paz del domingo, dedicado a la búsqueda de las vibraciones especiales de la psiquis. Los ágiles dedos recorren el marfil y el pie acaricia el pedal. Los labios gruesos del trompetista soplan el metal, saturando el ambiente de notas, y la avenida se llena de gente que estira el pescuezo para ver a través de las ventanas al rey de la armonía y el ritmo. En el apartamento de los Bermúdez, la gente se cuela por todas las puertas, ansiosas de conocer a los artistas que se menean casi tanto como los bailarines. O terminan pronto o los voto de aquí, protesta el señor Camilo, sordo la melodía por su carácter agrio. Le agradezco, señor, el favor que nos ha hecho. Completamos el trabajo y no tenemos necesidad de regresar. Espero que no haya sido mucha molestia y quiero verla con la familia en mi show. Si se identifica en la puerta, tendré el placer de ofrecerle una mesa en Rightside el martes, día de estreno. Muchas gracias, señor Pradoff. Le agradezco su invitación, pero no será imposible asistir. Esa noche hay un concierto en el Teatro Nacional de un pianista polaco que interpretará los preludios de Rachmaninoff. Y como usted comprenderá, los ojos de la niña se humedecen de tristeza y sentada al piano le dice adiós al rey del mambo con una temblorosa sonatina. Rosa María Britón, una médica comprometida con la literatura y la salud del pueblo panameño. Seguinos en Facebook como @profejuanse, en Instagram como @elartedeleer2020 y en YouTube como El Arte de Leer. Nos vemos la próxima.